En esta sexta y última fase del proyecto vamos a registrar numéricamente las veces que uno de los mariposas de nuestro proyecto ha encontrado un alimento, o también vamos a contabilizar y registrar numéricamente el número de individuos que tiene la especie a medida que se van reproduciendo. Para ello vamos a utilizar el uso de las variables y habrá que actualizarlas adecuadamente en función de las diferentes condiciones. Aquí tenemos en nuestro proyecto la mariposa primera. La segunda mariposa roja también es la que hemos definido anteriormente, que es la que cuando va a implementar también la reproducción. Y hemos añadido una tercera mariposa, igual que la primera, azul. En los proyectos anteriores hemos registrado gráficamente la traza de cada una de las mariposas. Ahora vamos a registrar numéricamente, en este caso, dos variables que hemos definido. Alimento, que va a ser la variable que va a contabilizar cuando una mariposa toca uno de estos alimentos rojos. Y también vamos a contabilizar el número de individuos de la especie que se van a ir creando a medida que se van reproduciendo mariposa azul con mariposa roja. Hacemos la simulación. A medida que las mariposas se van moviendo por el escenario y van encontrando el alimento, se va contabilizando las veces que ha habido encuentro con el alimento y también el número de individuos que se están reproduciendo en la especie. Según ha avanzado la simulación, vamos viendo los contactos que ha habido con los alimentos y el número de individuos que se han reproducido. Todo ha funcionado gracias a que estas nuevas variables, alimento e individuos, son actualizadas, en este caso cuando la mariposa B1 toca el alimento rojo, incrementamos alimento por 1. En Scratch, cambiar una variable por 1 significa aumentar el valor que tenga por 1. Mientras que el número de individuos queda contabilizado cada vez que se crea un nuevo clon. La mariposa B2 es la responsable de llevar a cabo la contabilidad del número de individuos a medida que se produce el contacto de azul con rojo que crea este nuevo clon.